Hemos empezado a trabajar en la reparación de los semáforos en un convenio con la municipalidad. O sea, recién estamos armando el proyecto y vamos a empezar. Ahí yo le encargué que ya nos manden algunos tableros de semáforos para ir empezando a reparar. Creemos que es muy importante para la formación de los técnicos. Y bueno, estamos muy contentos de poder colaborar con la comunidad, ¿no es cierto? Otra de las cosas importantes es que estamos trabajando en la fabricación de un laboratorio de automatismo, ayudado por la empresa Bagley y por Siemens Argentina. La Fundación Siemens se acercó a la escuela por intermedio Bagley, nos preguntó qué nos hacía falta y bueno, ahí estamos trabajando para que los chicos tengan las herramientas, digamos, para poder aprender. Antes de pasar a hablar del problema del edificio, tenemos que agradecer al municipio, porque realmente el municipio este año nos está dando una mano y parte de los proyectos está semáforo con la gente de tránsito, un proyecto de los bancos con consejo escolar. Con consejo escolar también estamos trabajando en hacer los análisis de agua de los demás establecimientos para ver en qué condiciones están. Y entonces estamos trabajando junto con Bromatología. También estamos con el municipio con el tema de posiblemente estamos haciendo una prueba piloto para poder fabricar agua lavandina para poder trabajar con el Consejo y que el Consejo la distribuya en los demás establecimientos escolares. Y ya que estamos con el municipio, ahora vamos a lo que vos me preguntaste. El municipio nos ha facilitado el Fondo Escuela, una suma de 86.000 pesos, 80.000 pesos, una orden de compra para hacer la instalación eléctrica de los talleres, de la parte que agrandamos de los talleres, que hace 2 años que tenemos el lugar terminado. Los portones se hicieron acá, las paredes se levantaron con gente de la escuela y parte del consejo, pero nos faltaba la instalación eléctrica. Un lugar que se hizo con una matrícula de 125 alumnos más o menos, 20, 30 profesores, pensado a futuro para 300 alumnos. Hoy en día somos 704 alumnos, casi 200 chicos, casi 200 profesores en los 3 turnos, ¿sí? Y nos ha quedado chico. Y nosotros le venimos haciendo el mantenimiento preventivo, ¿sí?, de lo que la escuela está al alcance de ese mantenimiento. Pero el mantenimiento estructural no lo podemos hacer. Y realmente este año, por la cantidad de chicos, hemos sacrificado 2 laboratorios que los hemos convertido en aula, porque no tenemos espacio, nos harían falta como mínimo 2 salones nuevos, si fuesen más mejor, porque esto año tras año la matrícula va creciendo. Con Pedro vemos que año tras año son de 50, 60 chicos más que se van instalando en la escuela y ya la capacidad, hasta acá llegamos, más no podemos meter. Y tenemos problemas de infraestructura que, por ejemplo, cuando llueve, hay salones que se llueven como si no tuviesen techo. Pero es el problema de que está la parte del hormigonado y la parte de techos, se ve que la estructura ha cedido y bueno, necesita ese mantenimiento. Muy bien. Bueno, ¿se ha hablado con Consejo Escolar? ¿Lo tienen en cuenta? Sí, se ha hecho un relevamiento total desde provincia. Hay un proyecto de nación que por los que nos comentó Consejo Escolar es 6 millones y medio para dejar la escuela a cero,